totes i a tots. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Saludo molt especialment el president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el senyor Drago Chilea, qui ens acompanya avui per primer cop i a qui espero veure en properes edicions. I també el president del Consell de Col·legis de l'Advocacia Catalana, el senyor Ignasi Puig Ventalló. El CECFE, com sabeu, des de l'any 2010 manté una fructífera relació amb el Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el CAPI. En aquell moment, quan van firmar el conveni, el CAPI estava representat per l'advocat Luis del Castillo, qui l'any passat ens va acompanyar i aquí visualitzo aquí sentat a la primera fila i crec que aquí avui tots tenim en el record. Fruit del conveni i en col·laboració també amb la Comissió de Justícia Penal Internacional de Drets Humans, entre altres qüestions, celebrem cada any una jornada de justícia penal internacional. Enguany, dedicada a la immigració i als delictes del seu procés. La immigració està marcant les agendes polítiques dels últims anys a Europa i al món. Els fluxos migratoris derivats dels països en conflictes o en situacions de precarietat i fallida econòmica fan que molta població es vegi forçada a marxar en busca d'un refugi i d'un futur millor. És en aquest context en el qual sorgeixen diferents situacions delictuoses i criminològiques com a conseqüència d'una mobilitat cada cop més limitada i restringida, generant a la comunitat jurídica la necessitat d'abordar la seva complexitat i les problemàtiques que s'hi susciten, principalment en relació amb els drets humans i la justícia penal. Així, dins de l'ampli ventall de situacions derivades de la immigració, ens trobem amb delictes de caire internacional, com el tràfic d'éssers humans, el tràfic d'òrgans, delictes derivats de l'explotació sexual i tracte, i altres delictes que es produeixen i queden sense la publicitat de ser perseguits i jutjats, amb total impunitat. Partint d'aquesta realitat, la present jornada s'organitza, doncs, amb la ferma voluntat de visualitzar aquests delictes, identificant-los i donant-los un tractament holístic, tant des del punt de vista de la victimització de les persones immigrants que es pateixen, com d'un punt de vista penal i criminològic, amb visió de persones expertes en la matèria que puguin donar la seva visió i oferir també eines i recursos envers una problemàtica que afecta milions de persones cada any i on la responsabilitat recau en la concepció internacional establerta entre països de trànsit, de destí final i d'origen a l'hora de donar resposta des de la justícia interna i internacional a aquests delictes transnacionals. Cal destacar, per tant, el potencial d'aquesta 12a edició de la Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal, per permetre aquesta realitat penal dins d'un fenomen com la immigració, aquesta realitat penal dins d'un fenomen com la immigració, on el control dels fluxos migratoris i el seu control sovint es supedita a la persecució d'aquests crims i delictes greus, esdevenint una important eina en l'obtenció de proves per a les interlocutòries jurídiques i per utilitzar en els tribunals. És, per tant, quelcom que ens pot ajudar en la lluita contra la impunitat d'alguns crims vulneradors de drets fonamentals. En la jornada d'enguany abordarem una de les temàtiques invisibles dintre el fenomen de la immigració i dels delictes que tantes persones pateixen en el seu camí en busca de refugi i un futur millor. Farem tres taules rodones, jo ara només us dic els títols, després a mesura que vagin les taules ja anirem explicant qui són els ponents. La primera dedicada als delictes d'afavoriment de la immigració il·legal i la seva vinculació amb el delicte d'odi, així com el tractament de les expressions connectades de xenofòbia i l'antidiscriminació. La segona dedicada als delictes transnacionals en l'àmbit d'estrangeria, fronteres i bandes organitzades. I per últim, tràfic d'òrgans i delicte de tracte de persones. I ja res més. Agrair als organitzadors i als ponents la seva dedicació i a tots vosaltres la vostra assistència. Espero que sigui una jornada molt fructífera i moltes gràcies. Dono la paraula al president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el senyor Drago Chilea. Oui, donc bonjour à tout le monde.
Je m'excuse parce que je veux parler en français et je dois faire une promesse que pour la prochaine fois, je vais essayer de parler en espagnol et peut-être en catalan. C'est Ana qui va me aider. Bonjour, je vais traduire. Buenos días a todo el mundo. Se disculpa por no poder hacer el discurso en castellano o en catalán, lo hará en francés, pero promete que en su próxima visita ya intentará hacerlo. Dans cette salle qui nous est donnée par la générosité de Madame la directrice et la Generalitat de Catalunya. Pour moi, c'est une salle avec beaucoup d'émotions parce qu'ici, nous avons eu des réunions avec notre ami Luis del Castillo Aragón. Je agradezco mucho la generosidad de la directora del centro de estudios. Para mí esta sala tiene una carga emocional particular porque es aquí donde se leyeron declaraciones importantes con nuestro antiguo presidente, Luis del Castillo, ahora defunto. Comme notre très cher Luis disait, les avocats parlent beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes coincés de parler très peu sur des sujets assez importants comme la journée de la justice pénale internationale et le phénomène de migration. Los abogados hablan poco, pero hoy es un día muy importante, el Día Mundial de la Justicia Penal Internacional. Y hoy toman la palabra. Donc, ma présentation, ça sera en deux petites parties. La première, c'est dédiée au barreau pénal international et la deuxième pour le phénomène de migration. Haré una presentación con dos partes. La primera dedicada al Colegio de Abogados Penales Internacionales y la segunda a la temática de la jornada. La immigration. Peut-être que vous le savez déjà, depuis le 15 mars dernier, le barreau pénal international a fait ses élections. Il y a une nouvelle équipe. Et ici, c'est présent notre secrétaire général, c'est M. Jaume Antich. Et je suis très fier d'être président de BPI et d'essayer une nouvelle stratégie pour cette association professionnelle. En el 15 de marzo pasado fue la asamblea del Colegio Penal Internacional y en estas elecciones se renovó el equipo, el comité ejecutivo. Actualmente se compone del secretario ejecutivo Jaume Antich, que está aquí presente, y yo tengo el honor de presidir el colegio. Je veux et je dois remercier à l'ancienne équipe avec président Blas et toutes les autres, la professeure Erika Torregrossa et Javier Mayol qui est présente ici. Ils ont fait un très bon travail dans les pays de l'Amérique latine. Et on va continuer ce travail avec l'aide de M. Claudio Lamella et avec Erika Torregrossa et toute l'équipe et avec l'Université de El Salvador de Buenos Aires. Quiero agradecer el equipo saliente con la doctora Erika Torregrossa, el presidente Blas Imbroda y Javier García Mayol, que también está en la sala. Hicieron un trabajo admirable, sobre todo en el terreno de América Latina, que ahora daremos continuación a este trabajo con nuestro amigo abogado Claudio Lamella y gracias a un acuerdo de cooperación con la Universidad El Salvador de Buenos Aires.
Mais dans le même temps, on a fait une nouvelle stratégie. On va se pencher sur les pays de l'Afrique et on va essayer de rapprocher la justice pénale internationale des lieux de cet abominable crime qui se passe dans les pays africains. Sin embargo, vamos a dar un enfoque particular a los países de África para tratar de acercar la justicia penal internacional a esos países donde ocurren crímenes abominables contra los derechos humanos. Juste après notre élection, dans les dizaines de jours qui ont suivi, au Mali, et je fais une petite parenthèse, le premier vice-président de BPI, c'est Maître Abouba Ali Maïga, qui est avocate à Bamako. Donc au Mali, ils ont eu lieu des abominables crimes, des villages entiers qui ont été secoués par des criminels, des terroristes. Et donc nous sommes obligés d'aller là-bas, au Mali, et de se rapprocher et de donner notre soutien aux avocats et aux autorités du Mali. La antigua presidenta del Colegio Penal Internacional, la abogada Abouba Ali Maïga, es originaria de Mali y justamente pocos después de nuestra de que entremos, el comité actual entre, hubo unos masacres terribles en pueblos de Mali, perpetrados por criminales y mafias diversas. Y ahora no podemos dejar, obviamente, de dar una acción importante en este país. Por esta razón, déjà, on a fixé un congrès. C'est le premier congrès de barreau pénal international en Afrique. Ça sera le 14, 15 et 16 novembre à Bamako. Et je vous invite, ceux qui pourront nous rejoindre là-bas, ce sera un grand plaisir de se retrouver à Bamako. Por ese motivo también será allá en Mali, en la capital, en Bamako, que tendrá lugar el primer congreso del Colegio Penal Internacional en África del 14 al 16 de noviembre de 2019. Ahí les esperamos si están interesados. Il y a un très grand intérêt dans les pays africains pour le barreau pénal international et il nous semble que déjà, il y a autour de 300 avocats qui veulent participer de Mali et de pays voisinants. Hay un interés muy alto entre los profesionales de África para formar parte del Colegio Penal Internacional. Son unos 300 abogados originarios de diferentes estados africanos que quieren participar en el colegio. Deuxième idée que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que le barreau pénal international va commencer à travailler plus proche avec l'Organisation des Nations Unies. El segundo aspecto que quería abordar es que el colegio se va a acercar para trabajar más mano en la mano con la Organización de Naciones Unidas. Les experts du barreau pénal international, les avocats et les experts nationaux des différents pays veulent travailler pour aider la Cour pénale internationale de l'AE de traiter des dossiers de crimes qui ont été faits dans différents pays. Et on va commencer avec un projet sur l'Irak. Los expertos que forman parte del Colegio Penal Internacional de diferentes países están allí para ayudar a la Corte Penal Internacional. Y vamos a empezar en particular a trabajar sobre el caso de Irak. Notre collègue Laura Guercio, qui est présente, elle va parler de ce projet qu'elle a présenté le 27 juin
à New York dans l'Assemblée générale des Nations Unies et le projet a été aussi approuvé par le comité exécutif de BPI à Paris le 5 juillet. D'accord. Después, a continuación, después de la primera ponencia, tendremos a Laura Guercio, que nos presentará un proyecto que ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo del Colegio y que fue presentado en la Asamblea de Naciones Unidas el 27 de junio pasado en Nueva York. Bueno, luego lo escucharán. Je finis avec une dernière idée ici. Je dois saluer la présence de notre master de Tarragone et les étudiants de cette master qui sont à côté du professeur Santiago. Et je veux vous dire qu'on va continuer cette coopération avec des universités, Université de Tarragone, Université de Sorbonne de Paris, Université de Miskolc en Hongrie, Université de Târgu Mureș en Transylvanie, milieu de la Roumanie, et des universités italiennes aussi. Donc on va essayer de se partager entre des problèmes théoriques et la pratique qui est plus dure. Quiero agradecer y saludar la presencia de los estudiantes del Máster de Derecho Penal Internacional que están aquí presentes y decir que esta iniciativa, bueno, acaba de empezar, pero va a seguir gracias a la colaboración de la Universidad de Tarragona, la Universidad de la Sorbona en Francia, la Universidad de Miskolc en Hungría y la Universidad de Constanța en Rumanía. Donc, je passe au deuxième sujet. Peut-être que je ne suis pas très en retard. Je ne veux pas vous retenir votre attention plus qu'il faut. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la migration illégale, je peux dire. Voy a pasar al tercer tema, que es el tema que nos reúne hoy, la temática de la jornada, se trata de la migración, las migraciones ilegales. On a considéré dans les dernières années cet phénomène le plus grave qui touche l'Union européenne et les pays voisins. Es uno de los aspectos que se ha considerado más graves, ¿no?, en la Unión Europea y en los países vecinos. Comme un témoignage, nous avons organisé plusieurs conférences et séminaires sur le sujet de la migration. Et ça, c'était l'année dernière à Miskolc, à Târgu Mureș et à Barcelone. Como prueba de este hecho, hemos organizado desde el colegio varios seminarios y conferencias en el año pasado, en 2018, en Miskolc, en Barcelona. Dernier séminaire, c'était à l'illustre Colegio de Abogados de Barcelone, juillet l'année dernière. C'était notre dernière rencontre avec Luis del Castillo et l'équipe de Barcelone, avec tous les collègues, les professeurs, les avocats. Et moi-même, je suis venu de Constanța avec une entière équipe et on a discuté sur cette fléau extraordinaire de grave, le phénomène de migration. L'ultimo seminario fue en julio de 2018, en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, fue nuestro último encuentro también con el equipo de Barcelona, con Luis del Castillo, y yo había venido desde Constanza justamente para tratar entre todos los colegas del grave problema de las migraciones. Nous sommes dans la même situation. La Roumanie, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, nous sommes dans le premier rang, nous sommes riverains et nous sommes
à la frontière externe de l'Union européenne. Estamos en la misma situación actualmente. Los países fronterizos, o sea, periféricos de la Unión Europea, Rumanía, Grecia, son los países más tocados. Italia. Italia, vous connaissez la situation qui est explosive pour l'Union européenne. La situation de l'Italie, la stratégie de l'Italie. Et vous savez tous que l'Union européenne ne peut pas avoir une stratégie commune parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêts entre les pays qui sont en face de cette migration accrue et les pays qui sont derrière et qui, parfois, je dois dire, donnent des leçons comment agir pour ceux qui sont dans la première ligne. Existe ahora, ya como ya saben, una situación explosiva en Italia, una situación explosiva para la Unión Europea. Y la estrategia italiana también, bueno, ha hecho hablar de ella durante los últimos días. En la Unión Europea no se logra tener una estrategia común y entonces los países periféricos son los que pueden darle... reportar para poder encontrar soluciones y ayudar a los países de la primera corona. C'est plus facile de discuter à Bruxelles et de donner des directives et de prendre des décisions pour tous les pays quand on est à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, mais c'est plus compliqué pour être en Espagne, en France, en Roumanie, en Italie, en Grèce, parce que les gens qui viennent par la mer Méditerranée et par la mer Noire, ils doivent rester dans les pays riverains et ça touche beaucoup aux citoyens de ces pays. Es mucho más fácil hablar y tomar decisiones desde Bruselas, Berlín, París, que no estar gestionando la situación muy compleja en los países que forman que están en el litoral del mar Mediterráneo, España, Italia, Grecia, etcétera, porque los migrantes que cruzan el Mediterráneo o el Mar Negro llegan a las costas y ahí es el momento álgico de la tensión de las migraciones masivas. En notre conférence de Constanza, Jaume Antic a parlé beaucoup sur les conséquences de migration auprès de populations de ces pays comme Espagne, comme Roumanie et comme Italie. Parce qu'on ne peut pas dire qui est plus victime, les migrants ou la population qui est obligée de subir cette conquête. C'est une vraie conquête qui est faite par les flux migratoires. En la última conferencia en Constanza, nuestro secretario Jaume Antic abordó y explicó muy bien el tema de las consecuencias de las migraciones sobre la población local. Claro, es muy difícil decir si es más duro para la población migrante que está llegando o bien para los impactos sobre la población del país receptor. Je veux finir par une dernière idée. Je suis convaincu que toutes les lois qui punissent les criminels qui veulent attirer les migrantes dans des bateaux qui sont pas sûrs de mettre en danger leur vie, des enfants, des femmes enceintes, des gens de tout âge. Donc on va punir les gens qui touchent argent pour faire cet trajet.
mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Je suis convaincu que la solution, c'est d'essayer d'aider la population de ce pays de l'autre côté de la mer Méditerranée et de l'autre côté de la mer Noire, de les fixer dans leur pays pour leur offrir un minimum de chance à la vie et pour ne pas se mettre en danger de venir en Europe. Donc c'est une opinion que j'ai beaucoup développée dans les dernières années dans notre conférence. Voy a acabar con una idea crucial que es mi convicción. Claro, tenemos criminales que intentan atraer migrantes en los flujos cruzando el Mediterráneo, el Mar Negro, poniendo en peligro personas de todas las edades, mujeres, niños. Y claro, castigar a estos migrantes no es la solución, obviamente. Tampoco es dónde buscar quién es más víctima, ¿no? Pero la solución, creo, tengo la convicción de que reside en ayudar la población del otro lado del mar, de estas poblaciones migrantes, ayudarlas en origen para fijarlas y que ellos puedan, que les ofrezcamos un mínimo de chances de tener una vida digna, ¿has dicho? Une vie digne, une vie normale, un minimum de vie. Oui. Voilà, un mínimo de condiciones de vida digna. On peut discuter beaucoup, mais je m'arrête ici. Je veux vous remercier à tous et à toutes ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Je veux vous dire que je suis très honoré et très content ici pour fêter ensemble Journée de la justice pénale internationale. Je remercie encore une fois à Madame la Directora, au monsieur qui représente la Généralitat, et donc à vous tous. Et aussi, je veux vous dire que ce soir, on va conférer le premier prix Luis del Castillo à M. Esteban Peralta pour toute son activité à la Cour pénale internationale. Donc pour moi, c'est une journée exceptionnelle d'être à côté de vous ici pour ces deux grands événements. Je vous remercie beaucoup. Agradezco vuestra presencia y aprovecho para informar que, bueno, agradezco la presencia a la colaboración del Centro de Estudios y de la directora y del presidente del SICAC, de los honro de su presencia. Aprovecho para decirles que hoy esta tarde en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, a las 19 horas, se otorga el primer premio Luis del Castillo de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Se entregará al señor Esteban Peralta por su acción en la Corte Penal Internacional. Aprovecho también para decir que es un acto abierto y que los que estén interesados pueden acudir. Gracias a todos. Y Ana, merci beaucoup. Plaisir. Bé, i ara té la paraula el senyor Ignasi Puig Ventalló, president del Consell de l'Advocacia Catalana. Gràcies. Monsieur President Ragusilea, bienvenue à la Catalunya, welcome to Catalunya. Membres de l'executiva del Col·legi d'Advocats de Penal Internacional, companys, companyes, amigos, amigues, senyores, senyores. Bé, mi intervenció la haré en castellano perquè me consta que se està retransmitiendo a països d'Amèrica Latina i que també d'alguna manera va quedar en els arxivos del propio Congreso, la propia jornada, y en todo caso pues así podrá ser más aprovechada por las personas que entiendan el castellano, a pesar de que mi lengua materna es el catalán y me expreso mejor en catalán, pero no hay ningún problema en cambiar de idioma. Yo voy a hablarles muy brevemente de tres
tres cosas muy rápidas. Primero, hoy estamos de aniversario. 21, hoy 17 de julio, hace 21 años del Estatuto de Roma, donde se creó la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, donde se juzgan los crímenes contra la humanidad y donde se pretende el resarcimiento a las víctimas. Yo pienso que es una gran efeméride, un gran aniversario, y yo pienso que debemos celebrarlo como se merece, porque fechas en las que se crean cortes de justicia que persiguen a criminales por delitos contra la humanidad, yo pienso que no ocurre todos los días, y por tanto pienso que debe tener en nuestra agenda, los abogados que nos dedicamos y que defendemos los derechos humanos, debe ser una de las fechas, de las efemérides más importantes en el calendario de cada año. Segunda cosa, el Consejo de la Abogacía Catalana representa a 36.000 abogados actualmente radicados en Cataluña. Lo forman 14 colegios de abogados que están en el territorio catalán y representan, repito, 36.000 abogados. Somos una punta de lanza en la defensa de los derechos humanos. Tenemos desde Cataluña una gran sensibilidad para la defensa de los derechos humanos, la derecha de los ciudadanos, que en definitiva es lo que nos hace un mundo mejor, y que podamos legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues un mundo donde sea y valga la pena vivir, porque se defienden los derechos humanos y se defienden a las personas. Y en prueba de ello, yo voy a explicarles muy brevemente, y es el tercer tema que quería comentarlos, por eso voy a ser breve, porque veo que también el horario nos aprieta bastante. Voy a hablarles de lo que está haciendo ahora mismo el Consejo de la Abogacía Catalana en un aspecto tan importante como puede ser los derechos humanos. El Consejo de la Abogacía Catalana está liderando actualmente un proyecto con la Unión Europea que se llama Trabajando en Red para Fortalecer los Derechos de las Personas Detenidas con Formación Transnacional Orientada a la Práctica por Abogados. Se denomina NEPRALAT, las iniciales de Networking to Strengthen Pretrial Procedural Rights by Practice Oriented Cross-Border Lawyers Training, NEPRALAT. Este proyecto de 2 años, que está en parte financiado por los fondos de justicia de la Comisión Europea, pretende contribuir a la aplicación efectiva de 3 directivas. La 2010/64 sobre los derechos de interpretación y traducción, la 2012/13 sobre el derecho a la información y la 2013/48 sobre el derecho de acceso a un abogado o abogada en relación con los procedimientos previos al juicio, reforzando los conocimientos y las aptitudes prácticas que necesitan los profesionales de la justicia para facilitar los derechos procesales a las personas detenidas y vulnerables y reforzar ciertos aspectos del derecho de las personas detenidas en los procedimientos previos al juicio. En este proyecto se pone especial énfasis en aquellas capacidades prácticas que son necesarias en contextos complicados, que son la custodia policial, donde las personas detenidas puede ser que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad o que no estén dispuestas a colaborar. Todo esto en un entorno intimidatorio y poco acogedor. Esta formación a los abogados y abogadas refuerza las capacidades personales que son útiles a estos profesionales para afrontar estas situaciones. Este proyecto añade un nuevo y crucial aspecto en la aplicación de las directivas de la Unión Europea en todos los Estados miembros, y es la necesidad de la cooperación e intercambio de conocimientos entre los profesionales de justicia, es decir, entre abogados y abogadas de distintos países. Y es por esto que este proyecto está integrado por diferentes partners, como son la Universidad de Maastricht, el Instituto de Derechos Humanos de Lituania, el Consejo de Abogados de Polonia, la Asociación Iridia, Centro de Defensa de Derechos Humanos, y la Asociación Europea de Traductores e Intérpretes Jurados. Entre los objetivos de este proyecto es facilitar la cooperación entre abogados y abogadas de la Unión Europea en implementar las directivas y los derechos fundamentales mediante una red virtual de profesionales. Se fomenta así la cooperación transfronteriza entre abogados y abogadas de España, Lituania, Polonia, Holanda y Francia. Trabajar para que la formación de abogados y abogadas esté orientada a la práctica
para formar los currículums de formación en las diferentes instituciones y, finalmente, promover la formación conjunta de letrados y letradas en los países de España, Lituania, Polonia, Holanda y Francia en derechos a las personas detenidas en procedimientos previos al juicio. Pienso que es un ejemplo más de que lo que está haciendo y llevando a cabo el Consejo de la Abogacía Catalana, que es la defensa de las personas, la defensa de los derechos en las personas detenidas. Muchas gracias y que haya una buena jornada. Bé, ara ja, sense més, passem a la primera taula de rodona, el delicte d'afavoriment de la immigració il·legal i la seva vinculació amb el delicte d'odi, així com el tractament d'expressions connectades amb xenofòbia i l'antidiscriminació. I per això tenim el plaer de comptar amb Pilar Izaguirre Gràcia, fiscal delegada d'Estrangeria de Catalunya, Charo Alices Castillo, presidenta de la Comissió de Drets Humans, coordinadora del Servei d'Atenció Jurídica a Víctimes de Delictes d'Odi i d'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Màlaga, i moderadora i presentarà a aquesta mesa Sílvia Soler Huete, advocada, vocal de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i membre del CAPI. Moltes gràcies.